Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Seguramente todos hemos escuchado alguna vez sobre lo que es la inteligencia artificial, que es excelente para manejar grandes cantidades de datos, entre otras cosas. Pero pueden tener la curiosidad de si esta herramienta puede ser aplicada en el área espacial o si los países emergentes pueden hacer uso de esta en dicha área. Soy el ingeniero Ángel Dudiel. Trabajo como operador satelital de las plataformas de percepción remota en la Agencia Ecuatoriana para Actividades Espaciales en Venezuela. El día de hoy vengo a presentarles cómo la inteligencia artificial puede ser aplicada como herramienta para impulsar el desarrollo tecnológico espacial en países emergentes. En esta presentación haremos un recorrido por los siguientes contenidos, que son los países emergentes o en vías de desarrollo, la tecnología espacial en la actualidad, retos en las operaciones satelitales, retos en el procesamiento de imágenes satelitales, qué es la inteligencia artificial y por qué desarrollarla en el ámbito espacial de los países emergentes, aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito espacial, con ejemplos de empresas privadas y otras agencias espaciales, y para culminar, detección de anomalías en operaciones espaciales. Antes de comenzar a indagar en el tema principal, tenemos que hacer un breve repaso de lo que son los países emergentes o vías de desarrollo. Estos son todos aquellos que se encuentran en la transición del subdesarrollo al desarrollo. Se caracterizan por tener una progresiva industrialización, un índice de desarrollo de moderado a bajo y un crecimiento económico. Para nadie es un secreto que la tecnología espacial ha abarcado un papel fundamental en nuestro día a día, ya sea de manera directa o indirecta. Algunas de las áreas que podemos destacar son la seguridad alimentaria y agricultura, aplicaciones médicas, reducción del riesgo de desastres y prevención de crisis humanas, gestión de los recursos naturales y el medio ambiente, y la telecomunicación en zonas remotas. Desde hace varios años nos encontramos inmersos en la era de los datos, y es que los dispositivos que nos acompañan en la rutina diaria recolectan y generan datos constantemente gracias a los sensores que los integran. En el mundo de las operaciones satelitales sucede algo similar. Y es que podemos encontrarnos en primera instancia con los datos que recolecta el satélite para las aplicaciones satelitales. Y en segundo lugar, los datos que son generados por el mismo satélite sobre el estatus actual de los componentes que lo integran. Estos últimos suelen contener numerosas cantidades de parámetros, lo cual dificulta el monitoreo y el análisis para los operadores. En segundo lugar, tenemos una variación en el periodo de tiempo del monitoreo, ya que no todos los satélites se suelen monitorear en un mismo periodo de tiempo. Los satélites geoestacionarios se monitorean las 24 horas, pero los satélites de órbita baja varían según la altura de la órbita. Y por último, tenemos múltiples satélites o constelaciones satelitales. Esto dificulta aún más la tarea de poder monitorearlos de manera eficiente, ya que al ser tantos satélites en una misma órbita o en diferentes órbitas o en lo que llamamos las constelaciones satelitales, es necesario poder contar con herramientas que nos ayuden a administrar estas labores de manera óptima. De manera similar, procesar una imagen satelital conlleva ciertos retos. Esto debido a los metadatos que se encuentran en ella y al amplio campo de aplicación que poseen. Entre los retos que podemos destacar, encontramos el etiquetado manual, que se refiere a etiquetar los objetos o zonas en la imagen de forma manual, la precisión, ya que necesitamos una mejor resolución espacial para poder tener una mayor precisión, y el tiempo, haciendo referencia al que el tiempo requerido para pasar de la imagen satelital cruda al producto final suele ser considerable.
Ya adentrándonos un poco más en el tema, definiremos lo que es la inteligencia artificial. Y es que no es más que la subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Estos comportamientos pueden ser muy diversos, por lo que destacamos algunos de estos como analizar patrones, capacidad de aprendizaje, conducir, ganar juegos e inclusive reconocer voces. Y es que son muchas las formas en las que una máquina puede simular un comportamiento inteligente. Y cada vez tenemos más ejemplos de cómo en ciertas áreas logran alcanzar un rendimiento mayor al humano. Muy bien, ahora la gran pregunta. ¿Por qué desarrollar la inteligencia artificial en el ámbito espacial de países emergentes? Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial está impulsando la era de la información y las aplicaciones dentro de la industria espacial son amplias, dentro de las cuales podemos destacar la automatización del segmento terreno, la cual es una pieza clave para la gestión eficiente de futuras constelaciones, la optimización de procesos añadiendo eficiencia en cada una de las etapas del ciclo de vida del satélite, desde la fabricación hasta las operaciones. Y por último, reducción del tiempo empleado, ya que la inteligencia artificial puede transformar la forma en que se procesan los datos tanto en el espacio como también en la Tierra, reduciendo los tiempos para el resultado final de manera considerable. Muy bien, para complementar lo anteriormente expuesto, vamos a hablar de algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito espacial, ahora aplicadas por empresas privadas y agencias espaciales, dentro de las cuales tenemos en primera instancia a Emergent Industries, los cuales implementan algoritmos de predicción de órbita basados en inteligencia artificial para predecir la posición de los satélites y los desechos en la órbita terrestre baja, estos con mucha mayor precisión. Continuando, tenemos a Relativity, los cuales fusionan la impresión 3D, la inteligencia artificial y la robótica autónoma para optimizar todos los aspectos del proceso de fabricación de cohetes. También contamos con BlackConnect 60. Sus algoritmos de aprendizaje automático se pueden aplicar en órbita para detectar una anomalía y desencadenar una respuesta. Entre las respuestas automáticas destacan la asignación de tareas a otro satélite o realizar una actividad de recopilación conjunta. Por otro lado, tenemos a Lockheed Martin, los cuales durante las pruebas de vacío térmico utilizan un sistema interno de inteligencia artificial llamado T-Tauri, que peina los datos de las pruebas para analizar los resultados anómalos en una fracción de tiempo, lo cual reduce significativamente el tiempo previsto. Una de las empresas más destacadas, como lo es SpaceX, también cuenta con algoritmos de inteligencia artificial y es que lo aplican en el cohete Falcon 9, el cual usa un algoritmo de inteligencia artificial para ayudar a comprender cómo aterrizar el cohete y en tiempo real identificar cuál es la mejor ruta. Para finalizar, tenemos a la NASA, del cual destacaremos el Mars Rover Perseverance, el cual, a pesar de poseer diversos sistemas basados en inteligencia artificial, hablaremos específicamente del instrumento planetario para la litoquimia de rayos X, el cual es un dispositivo de rayos X de precisión impulsado por inteligencia artificial, basándose en las imágenes para determinar qué tan lejos está de un objeto a escanear. Bien, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar sobre la detección de anomalías en operaciones espaciales, en las cuales por lo general las alarmas fuera de límites son comúnmente el método utilizado cuando hablamos del monitoreo remoto automatizado en operaciones espaciales. Este enfoque implica establecer umbrales altos y bajos para que cuando una medición exceda un límite alto o caiga por debajo de un mínimo, se dispare una alarma. A pesar de esto, puede suceder que los valores de los parámetros de la telemetría tengan un comportamiento irregular a pesar de no sobrepasar dichos límites. Estos comportamientos pudieran ser el preludio de una anomalía. Pero, como bien sabemos, la inteligencia artificial es muy eficaz al momento de analizar patrones,
por lo que diversas entidades del sector espacial han implementado esta herramienta para solucionar este tipo de problemas. Una de ellas es la Agencia Espacial Europea, gracias al trabajo de José Martín Heras y Alessandro Donati, quienes en el 2014 publicaron un trabajo titulado Monitoreo de Telemetría Mejorado con Detección de Novedades, en el cual han implementado sistemas de detección automática de anomalías mediante diversas técnicas, entre las cuales podemos encontrar las probabilidades locales de Euler y el aprendizaje semisupervisado. Por otro lado, José Martín Heras nos brinda diversas recomendaciones y técnicas para poder obtener mejores resultados, e inclusive librerías de lenguaje de programación Python como Scikit-learn, PyOD y PyAnomaly, ya que implementan probabilidades locales de Euler. Todo esto con la finalidad de que los entusiastas podamos desarrollar nuestras propias soluciones. Esta es solo una muestra de cómo los países emergentes pueden usar este tipo de tecnologías para desarrollar sus propias herramientas e impulsar su desarrollo tecnológico en el área espacial. Ya para finalizar esta presentación, quiero dejarlos con la frase de Chris Duffy, el cual decía que el único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana. Por lo que quiero motivarlos a que incursionemos e impulsemos esta poderosa herramienta en el área espacial. Muchas gracias.